Un matrimonio de clase media, que vive en una de esas casas de un piso de los suburbios, decidió que ya habían trabajado mucho y que por lo tanto se merecían una noche de descanso. Así que juntos tomaron el calendario y marcaron un punto en un día específico, un día en cuya noche irían a cenar juntos y juntos a ver una película en el cine. Se aseguraron de que llegara una niñera a la hora. Una niñera quien, por cierto, tuvo mucha suerte porque los niños de la pareja ya estaban en cama durmiendo. Pasaron las horas y comprensiblemente esta muchachita estaba muy aburrida, pues en el televisor de la sala no había cable. El cable estaba en el cuarto de la pareja. ¿Por qué? Muy simple. Seguramente tenían contratado uno de esos canales picantes que no querían que alguno de los niños viera haciendo zapping. Así que muy resuelta, la jovencita decidió tomar su celular y llamar al señor, que le contestó rápidamente. Le preguntó si él no se hacía problema de que ella se sentara al borde de la cama a ver televisión un rato. El señor le contestó que no había ningún problema respecto a eso, que lo hiciera. Sin embargo, la niñera tenía otra petición más importante. Preguntó si podía tomar una sábana y tapar a la estatua de un ángel que la miraba a través de la ventana, pues le daba escalofríos y la hacía sentir muy mal. Hubo silencio por un rato en la línea. Y el señor le dijo que en el jardín no tenían ninguna estatua de ángel. Horas después, cuando la policía arribó a la casa, encontraron a la niñera y a los dos hijos de la pareja desplomados en el suelo, en medio de sendos charcos profundos y espesos de su propia sangre. Nunca encontraron a ninguna estatua. Si tú le preguntas a la persona adecuada, él o ella te va a garantizar que esto que te voy a contar ahora sucedió una vez en los Estados Unidos. Todos sabemos que ya a los 15 años uno no se chupa el dedo, es un hombrecito. Este es un muchacho de esa edad muy moderno, muy sociable, que maneja sanamente parte de sus relaciones sociales a través de internet. Cuando él sale de la escuela, se comunica con sus buenos amigos por el Messenger de Hotmail. Hora para cuadrar una cita para ir al cine, hora para cuadrar otra cita para ir a una fiesta, hora simplemente para conversar. Pero este muchacho en particular llegó algo contrariado a la casa, puesto que su mejor amigo no había ido a la escuela ese día. A pesar de la contrariedad, no es algo extraordinario, ¿verdad? A veces no vemos a nuestros compañeros en la escuela porque están enfermos. Sin embargo, él nota que su mejor amigo está conectado en silencio. Y hay algo quizá un poco extraño. No lo ha saludado. Simplemente está en línea. Ve su nickname ahí. Así que decide tomar la iniciativa y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste hoy a clases? Sin embargo, ese suceso anterior que les acabo de mencionar, que es un poquito raro, que no se corresponde quizá a la conducta de una persona que siempre nos saluda cuando nos ve en línea, se queda muy pequeño porque se le suma algo que ya empieza a tocar un poco los nervios. Recibe una respuesta como a los 3 minutos diciendo: ¿quién eres? Y luego otro mensaje más rápido que el anterior: ¿cómo te llamas?
Nuestro chico de 15 años se queda sorprendido. ¿Quién eres y cómo te llamas? Por supuesto, no siente miedo y esto que acaba de pasar, a pesar de ser raro, no es tan extraordinario. Pero vamos a ver, el papá no puede ser, porque estemos claros, es su mejor amigo, el papá lo conoce muy bien y lo ha tenido en casa varias veces para cenar o almorzar o incluso quedándose en la noche. La mamá tampoco. El hermano mayor tampoco. Menos todavía. Un tío. La mucama. Suena extraño. Así que decide replicar el mensaje respetuosamente, puesto que quizás su amigo le esté jugando una broma, pero quizás sea otra persona. Sin embargo, ya hemos aclarado, tiene 15 años, no tiene un pelo de tonto. Así que escribe, ¿cómo que quién soy? Soy yo. Pero la réplica que recibe le hiela la sangre. Dice, ¿sabes dónde vivo? El chico responde simplemente que sí, pero con mucha cautela. No puede hacer nada a través de una computadora. S-I, sí. Y la respuesta llega muy rápido. ¿Por qué no vienes a mi casa? Seguido de una carita feliz. Es tal la impresión del muchacho que decide simplemente cerrar el Messenger. Pero el coco le pica, ya que su amigo vive simplemente a 5 minutos de distancia en bicicleta. Logra convencer al papá de que lo lleve en el carro para más seguridad. Fastidia al papá hasta que éste accede a llevarlo a casa de su amigo, no quiere ir solo. Lo lleva y cuál es la sorpresa de ambos de que consiguen la puerta entreabierta. Y cuando los dos la empujan, se encuentran con la masacre adentro. Por lo menos se ve a la mamá desplomada en las escaleras, con un largo camino de sangre que viene de arriba. La señora tiene un codo roto puesto sobre su cuello. Obviamente fue arrojada con fuerza. Por supuesto, el padre le pone rápidamente la mano en el hombro al niño, lo saca de la casa y llama por celular a las autoridades pertinentes, en este caso el 911. La policía llega a la casa, se arma un barullo y para hacérselas cortas, resulta ser que descubrieron que la familia, por las pruebas forenses, había sido asesinada la noche anterior. Un joven se halla en un viaje de estudios. Está celebrando, pasándola bien con sus amigos. El autobús los había llevado a un pequeño pueblo. Cuando yo digo pueblo, uno piensa en un lugar poco civilizado, casi desolado, pero podría decirse que no estaba mal. Era un lugar turístico. Por lo tanto, no era ni tan barato. Y por supuesto, ni tan feo. La gente de ahí era bastante educada y eran personas que vivían del turismo.
Ni bien se registraron en el hotel, fueron a la sala de recepción a tener todos una gran cena. Y es aquí cuando este muchacho, conversando en el lobby con sus amigos, escucha, durante una conversación con la recepcionista, que hay un cuarto que está completamente sellado en el último piso. Es un cuarto al que no le va a permitir entrar ni a él ni a nadie. Y lo que escuchó a continuación fue una horrible historia de terror envuelta en el manto de una anécdota. Cada hotel tiene su historia. Y ahí había sucedido algo muy feo. Por eso habían decidido cerrar muy bien con candado esa habitación. Y tanto había sido el escándalo por ese misterioso suceso, que los dos cuartos, el que estaba al lado izquierdo y el que estaba al lado derecho, también habían sido desalojados para que no estuvieran cerca de ese sitio al que al parecer la dueña del hotel no quería que nadie se acercara. Como la recepcionista era joven, se copó con los muchachos y le contó esta historia y les pidió que por favor no se acercaran ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Prefiero no hablar de ello. Por supuesto, el joven hoy día explica que él en ese momento atribuyó la superstición de la muchacha como cosas de pueblerino, como una anécdota de pueblerina, algo de gente que es más sensible a ese tipo de historias. Él venía de una gran ciudad, así que eso lo hacía más escéptico por antonomasia. Obviamente, la idea perversa ya había cuajado en su cabeza, así que le pidió a sus amigos, bueno, vamos al último piso a ver. Pero ellos, que ya no eran tan pequeños, no les atrajo la idea, ellos querían ir a ver a las otras chicas en el baile y estar con ellas, así que le dijeron que no sea tonto, que no sea infantil ni inmaduro, que dejen pasar eso y vayan a hacer algo más de chicos mayores. Pero él, quizá por su propia inmadurez o quizá simplemente porque es del tipo de persona que, aunque se encuentre en la minoría, prefiere una buena historia antes que una buena fiesta, se arma de valor, coge el elevador y va al último piso. Cuando las puertas se abren de par en par frente a él, casi inmediatamente se arrepiente, porque era verdad, el pasillo estaba todo oscuro. Parecía un lugar en construcción. Las únicas luces eran las del elevador y la de esa ventana ya al final del pasillo, tras la que se veían las luces de la ciudad. Él se arma de valor porque no tiene pareja, no tiene novia, no se siente bien en las fiestas. Muchos de ustedes sabrán esa sensación, así que, ¿qué más tiene que hacer? No puede ir abajo como un perdedor ante sí mismo. Así que camina, va al cuarto mencionado por el número, lo logra ubicar. Saca su teléfono celular y con la luz, de manera inteligente, se ayuda y ve el número bien, lo confirma. Ese es el cuarto que supuestamente está maldito, según le contó lo que él, ya después convencido de que fue muy tontamente de su propia parte, fue la pueblerina. Puso la mano sobre la superficie y salvo el hecho de que estaba fría, no ocurría nada. Así que él se puso de rodillas, acercó la cabeza a la cerradura y vio por el ojo. ¿Saben una cosa? Por dentro los cuartos tienen ventanas grandes, así que
La misma lucecilla que lo ayudaba en el pasillo era la misma que lo estaba ayudando en el cuarto. Las luces de la ciudad reflejaban un poco por dentro. Miró hacia la izquierda. El lugar estaba desvencijado, pero no porque habían destrozos, sino porque se notaba sucio. Era verdad, no había entrado nadie ahí por años, se podía ver a simple vista, incluso en las sombras de la oscuridad. Pero cuando volteó hacia el lado derecho, vi a una mujer desnuda, sentada de espaldas ante una pared, acurrucada sobre sí misma. Podía ver sus cabellos moviéndose y a ella siendo así, meciéndose. Él se asustó muchísimo, así que se levantó muy a su pesar, hizo ruido porque gimió y se fue corriendo por el pasillo a llamar al elevador. Pero cuando el elevador se había abierto de par en par para recibirlo, y tuvo que esperar los peores 30 segundos de su vida, se giró y aunque había sido llevado por el pánico, se tranquilizó al ver que sea quien sea esa señorita que estaba allá adentro, no lo había seguido. De hecho, la puerta ni siquiera se había abierto. Él dice hoy que no sabe cómo hizo, pero él se regresó dentro del pasillo, cruzando los dedos para que nadie desde abajo llamara al elevador, para que lo estuviera esperando ahí, para contar con esa luz extra que bañaba un poquito más el pasillo. Se puso de rodillas otra vez y volvió a ver por el ojo de la cerradura. Esta vez lo único que vio fue algo rojo. Un rojo que cubría todo. Ya no podía ver ni la cama, ni la puerta del baño, ni la ventana, sino algo rojo, plenamente rojo. El ojo de la cerradura estaba bañado por algo rojo. Algo rojo y húmedo. Él no puede ofrecer más detalles porque lo vio por 3 segundos nada más. Se levantó otra vez con miedo, no presa del pánico, pero sí con mucho miedo, e hizo algo que se llama corricaminar. Ustedes saben qué es eso. Cuando estás caminando rápido, pero todavía no tienes el suficiente miedo como para empezar a correr. Se metió en el elevador y bajó. Acto seguido, esperó por más de 40 minutos a la chica que le había contado la historia. Cuando finalmente ya apareció tras la recepción, para reemplazar a la otra persona, él fue hasta ella y le dijo: mira, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó?, le preguntó ella. Perdón, pero fui solito arriba e hice lo que tú me dijiste que no hiciera. Y estoy ahorita muy asustado. Ella lo miró con mala cara, pero con comprensión. Como solo una mujer puede ayudar a un hombre en un momento de horror, en un momento de desesperación. Y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Si eres tonto. Y él entonces le dijo: ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y ella, sin entrar mucho en detalles, le explicó. Resulta que en ese cuarto fue asesinada brutalmente una mujer. Había sido apaleada con tal saña, con tal odio, que lo que antes había sido un rostro humano, ahora no era otra cosa más que un papel de carne arrugado en un puñito. Ya no parecía una mujer. Sin embargo, ella le contó que lo que más se recuerda de esa historia era que había un detalle en su cuerpo que era más abominable que el resto. Tenía los ojos completamente rojos.
Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú eres una persona que se identifica con el día o más bien con la noche? Si dentro de tu cabeza respondiste a la pregunta que te hizo el señor en la pantalla y de casualidad esa respuesta es la segunda opción nombrada por él, tengo una historia que quizá te va a interesar. Este es un joven universitario, vive con su compañero de cuarto. Está alejado de casa, pues su centro de estudios queda en otro estado. Se lleva bien con el chico, pero ambos son lo opuesto. Mientras uno duerme con las gallinas bien temprano en la cama, el otro se entrega sin culpabilidad alguna a sus labores noctámbulas. Se conoce la programación de todos los canales de la noche y además está acostumbrado a pasar horas y horas en internet. Pero ¿a quién no le ha sucedido que el internet, a pesar de ser tan vasto, hay días en los que no tiene absolutamente nada que ofrecer? Es entonces cuando la loca de la casa, el aburrimiento, toma posesión. Y ya llevaba varias noches así. No había nada que hacer entre la televisión y la computadora. Más allá de ello, las opciones eran muy pocas. Así que un día, ni corto ni perezoso, decide hacer algo nuevo. Voy a salir a pasear de noche. Me voy a vestir y voy a dejar que mi imaginación merodee mientras camino y camino. Total, esta es una historia que toma lugar en un país del primer mundo. ¿Qué tan peligroso puede ser? Sobre todo viviendo cerca del complejo universitario. Se viste, baja en silencio las escaleras para que nadie lo escuche y que sea considerado. Todo el mundo está durmiendo. Silenciosamente introduce la llave en la cerradura, abre la puerta de cristal y el fresco de la noche le pega en la cara. Sale a caminar. Se deja estar 40 minutos sumergido en sus propios pensamientos y al cabo de un rato se da cuenta de que ya está lejos del complejo universitario y está paseando a una calle aledaña a un parque. Se ven los árboles oscuros, los matorrales y la brisa, que es su única compañía, que los mueve y que junto a sus pasos es el único sonido. Entonces, cuando levanta la mirada, porque se da cuenta de que uno de los faros de luz no funciona, ve hacia adelante y nota que unas 5 o 6 cuadras más allá hay una figura parada en medio de la calle. No puede ver las facciones de su cara, no puede ver ni siquiera qué lleva. Pero sabe, por la forma que tiene, que el sujeto que está ahí, de pie, en medio de la calle, sin moverse, de frente a él, y más que probablemente mirándolo fijamente, tiene un sombrero y va bien vestido por el corte de la silueta. Un millón de cosas se le pasan por la cabeza. Primero se da cuenta con cierto pesar de que ya se ha detenido el suficiente tiempo como para que la persona que está allá se haya dado cuenta de que el otro lo está mirando. No quería hacer eso porque es una manera como que de iniciar una conversación. Él lo que hubiera querido es lo que quería cualquier otra persona, simplemente pasar de largo e ignorar al individuo que está de pie, insisto, en medio de la calle. Tal cosa se hace imposible porque él no se mueve. El individuo está de pie. Se ve la silueta negra, pero ya es obvio que lo está mirando. Se está mirando fijamente.
Entonces, el individuo rompe la quietud y empieza a moverse. Pero el joven no entiende lo que está sucediendo al principio, porque se está moviendo, sí. Y lo que es peor, se está moviendo en dirección a él. Pero lo hace de una manera muy extraña. Al principio cree que está caminando raro. Después intuye que está borracho, cosa que lo alivia. Porque querría decir que eso explica por qué está de pie, o por qué estaba de pie, mejor dicho, en medio de la calle. Pero no, el individuo no estaba caminando raro, tampoco estaba borracho, estaba bailando. Era un baile extraño, como una especie de swing, con mucha gracilidad y mucha habilidad, pero bailaba y se daba una vuelta y bailaba, y el juego de pies que hacía era impresionante, y taconeaba el suelo, la grava, el asfalto, y se escuchaba, y cada vez se escuchaba más duro porque se le iba acercando. Redujo la distancia, 4 cuadras, 3 cuadras. Y es ahí, en ese punto, cuando el joven decide tirar su valentía por el inodoro. Porque mientras más cerca lo ve, más se da cuenta de la gracilidad y de la habilidad de sus movimientos. Más se da cuenta de que el tipo está vestido elegantemente. Y finalmente se da cuenta de que el hombre tiene una sonrisa enorme, casi imposible, una piel cancerígena, amarillenta, y unos ojos grandes que ven hacia arriba, unos ojos rojizos, pero no rojo endemoniado, nada cliché, no, un rojo enfermo, un rojo de una persona enferma, con lo que probablemente eran venas surcándole por todo el blanco. Miraba hacia arriba, pero la cabeza estaba exactamente dirigida hacia él como si lo estuviera mirando. Miraba hacia arriba, pero de todas maneras sabía exactamente dónde estaba el chico, porque se iba aproximando poco a poco hacia él bailando y dando una vuelta y meneándose y acortando la distancia. El chico gime, se da media vuelta y empieza a correr lo más fuerte que puede. Corre, 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 intenta ver por detrás de su cabeza. Corre, 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 gira la cabeza para ver por encima de su hombro, y entonces nota que el tipo ya no está. Se detiene en medio de la calle, deseoso de que por ahí pase una patrulla de policía que brillaba por su ausencia, así como cualquier otra presencia humana, y empieza a caminar de espaldas, mirando. Al parecer, el tipo había desaparecido. Se da media vuelta y empieza a caminar. Cuando nota que allá, unos 15 metros a distancia, ojo visor, hay una camioneta estacionada. Pero el problema no es la camioneta. El problema es lo que hay en la sombra de la camioneta, haciendo el juego con la luz del faro, la luz amarilla del faro. Se da cuenta entonces, la sonrisa enorme, los ojos enfermos, con ojeras que miran hacia arriba. Era el mismo tipo que estaba agazapado maliciosamente a un costado del vehículo, con la cabeza dirigida exactamente hacia él. El individuo se levanta lentamente. Puede apreciar que es muy delgado y muy alto. Y se le queda mirando. Mirando sin ver, realmente. El joven hace un amago, se mueve rápidamente, y el individuo imita el movimiento exactamente. Lo remeda, como si fuera un mimo. Se mueve para el otro lado. No decidido a escapar, porque sabe que el otro va a correr tras él. O por lo menos eso teme. Y el individuo hace lo mismo exactamente.
Y los ojos no lo miran, siguen viendo hacia arriba con una sonrisa asquerosa. Y unos dientes enormes y amarillentos. El individuo entonces se mueve y empieza a bailar. Hace unos pasos de tap sobre la grava y comienza a acercársele esta vez con mayor rapidez. El joven grita, o chilla más bien, tratando de intimidar. Lo que quieres de mí, vete, o llamo a la policía. Pero se avergonzó de haberlo hecho porque el temblor de su voz solo denostaba miedo. Cuando él habló, la figura se detuvo, el hombre se detuvo. Con un pie en el aire y el otro asentado en el suelo. Como una especie de espectro horrible que se estaba burlando de él. Y cuando el chico cometió el error de moverse caminando hacia atrás, empezó a bailar otra vez, pero más rápidamente. En dirección hacia él. Se dio media vuelta, empezó a correr, gritando, chillando, pegando alaridos, con la mente en blanco, intentando entender cómo diablo se le adelantó cuando él estaba corriendo en primer lugar y cómo se puso, cómo se resguardó bajo la sombra de esa camioneta como si lo estuviera esperando, como si fuera un depredador esperando una presa. Volvió a ver tras de sí, se volteó. Resulta que no había alargado la distancia entre él y el individuo. Seguía exactamente en el mismo lugar, a unos 7 metros suyo. Y esta vez lo podía ver con mucha claridad. La rabia da lugar a la aceptación. Miedo, rabia, aceptación. Y le empieza a rogar, por favor, déjame. Por favor, déjame en paz. No sé qué quieres de mí, pero por favor déjame en paz. El hombre largo y alto no hace nada, no quita su sonrisa como si estuviera tallada en su cara. Y entonces empieza a bailar, pero alejándose, y alejándose, y alejándose. El chico no sabe qué pensar, pero siente un primitivo alivio. Se aleja hasta que es un punto a lo largo de la calle, allá donde se pierde de vista. El individuo se detiene, se da media vuelta y encara al chico, casi como cuando se vieron por primera vez. La broma cruel, siniestra, de lo que no se sabe hasta hoy si fue un hombre, un espectro, algo que tiene su clímax ahí, porque esta vez deja de bailar y empieza a correr muy fuerte en dirección al chico. Corre, 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 moviendo sus brazos como un atleta. El chico grita, llora, a lágrima suelta, y empieza a correr en dirección contraria, y corre, y corre, y corre, y no se detiene hasta que llega a la avenida, donde por más de noche que sea, pasan carros, por lo menos. Y hay uno que otro transeúnte saliendo de un bar o de algún lugar. El chico cae de rodillas en la acera. Se tumba en la grava, gritando en posición fetal, hasta que lo vienen a auxiliar. El joven, a partir de aquí, ya no es noctámbulo por capricho. Es noctámbulo porque no consigue conciliar el sueño. Que se sepa, el individuo más nunca se le volvió a aparecer. Pero quizás se deba a que no volvió a salir de noche a pasear más nunca. Quizás se deba a que decidió dejar la carrera. Y quizás se deba a que volvió a casa de sus padres. La historia del hombre sonriente.
La siguiente historia es completamente real. No es una leyenda urbana. No es un quizá haya sucedido. No, es 100% real. ¿Pasó? No sé si te vaya a asustar realmente, pero si tienes una mente un poco sucia y quizá enferma, puede que te dé algo de risa. Tú verás. Este era un niño muy solitario, él no tenía muchos amigos. Así que se creaba mundos en su cabeza. Esto pasó hace algún tiempo, así que el internet no era lo que es hoy. No es un centro de entretenimiento tan amplio como lo que es ahora, ¿no? Así que uno tenía que rebuscarse en aquellos tiempos. El chico era de Estados Unidos, lo que quiere decir que en la mañana, como tradicionalmente sucede allá, tomaba el autobús a la escuela y luego él estaba encargado de volver a casa por sus propios medios. Él caminaba a casa. Esto no es una ciudad, sino un pueblo en las afueras. Así que él caminaba a casa y sucede que todos los días de su vida que volvió del colegio veía una casa abandonada muy misteriosa. Pasaba frente a esa casa abandonada y todos los días la veía, todos los santos días la veía. Desde que era un niñito pequeño. Un buen día salió del colegio, era viernes, estaba contento. Viernes. Quizá ese día se sentía más osado que de costumbre y vio la casa abandonada. Tenía un aspecto tétrico. Estaba vieja, ya estaba en horrible. Pero el niño decidió entrar. Viendo a un lado, viendo al otro, se saltó la reja. Nervioso, el corazón le latía. Eso era algo muy osado para él, que era un chico de su casa. Saltó, pisó las hojas secas, con un olor mohoso, típico del otoño, y caminó, sus pasos pisando las hojas, y se acercaba a la casa, al patio trasero de la casa, para que no lo vieran de la calle. Entonces, por un lado, vio dos puertas enormes de un sótano, una bodega que debía quedar allá abajo, pero él no se atrevió, le dijo, no, ahí no entro. En cambio, lo que hizo fue entrar a la casa por una de las ventanas rotas, teniendo cuidado de no cortarse el muslo. Él llevaba unos blue jeans, pero igualito el vidrio estaba cortante, ¿no? Pero una vez que entró en la casa, en pleno día, vio que habían unos grafitis por aquí, unos grafitos por allá. Estaba completamente vacía, había telarañas, una colchoneta sucísima tirada en el piso, unos libros viejos abandonados por allá. Total que el muchacho se aburrió. No fue la gran cosa. Esperaba más de su osada experiencia. Se encogió de hombros, quizá ni siquiera lo consideró justo, coño, o sea, no fumo, no salgo, no bebo como los otros chicos, no tengo novia, coño, o sea, vengo, hago esto y esto es todo. Así que quizá con coraje, él al salir de vuelta al patio y pisar las hojas secas, dijo, no, yo voy a entrar al sótano, yo voy a ir al sótano. Él se acercó al sótano, las puertas de madera viejísimas, mohosas, con polvo. Abrió una tabla como pudo. Y vi unas escaleras que se perdían en las sombras allá abajo. La oscuridad se tragaba las escaleras. Así que pisándola con una piedra grande, dejó una puerta entreabierta, bajó las escaleras lentamente. Había una ventanilla por allá que más o menos filtraba la luz de afuera. Y más o menos se veía lo que había dentro, ¿no? Tenía una visión decente, pero era una bodega grande, viejísima. Había un armario vacío por allá, otro armario vacío por acá, una colchoneta vieja tirada y un escritorio. Y sobre el escritorio había un montón de papeles. El chico con curiosidad se acercó lentamente
y vio que eran dibujos pornográficos, pero el estilo de dibujo era horrible, era enfermizo, era feo. El dibujo no estaba bien. Realmente no era un artista talentoso, pero lo que llamaba la atención era su estilo de dibujo. Una mujer desnuda, sin ninguna ropa. Y vi dibujos así de mujeres desnudas, en posiciones eróticas. Dibujo primitivo, feísimo. El chico estaba pasando las hojas cuando de repente escuchó que alguien estaba allá afuera. Allá afuera en el patio trasero, porque por las hojas secas lo pudo oír. Había alguien, y ese alguien se estaba acercando ahí donde estaba él. Yo no te puedo ni siquiera empezar a contar el susto que se echó ese niño. El corazón se le bajó. Le dolió por primera vez en su vida. Un niño supo lo que es que le duele el corazón del susto que se echó. Algo así como la sensación sostenida de ver un screamer. Así que el niño barajó sus opciones a la velocidad de la luz. Y si subo corriendo, me lo voy a topar de frente al tipo. Así que decidió más bien correr hacia un costado y esconderse dentro de uno de los armarios vacíos. Cerró la puerta de madera como más buenamente pudo. Se raspó un poco el dedo porque la madera estaba astillada. Y entonces alguien abrió allá arriba la puerta. Y alguien empezó a bajar por las escaleras. Entonces lo vio por el resquicio de la puerta. Era un hombre grandísimo, gordo, de pelo largo y una barba muy tupida. El hombre respiraba fuerte. Se acercó hacia el escritorio. Vio los dibujos. Se sacó del abrigo un lápiz y lo dejó sobre el escritorio. El artista vio sus propios dibujos, distraído, pasó una hoja, pasó otra, hasta que finalmente encontró la pieza de arte que más le gustaba. Y en ese momento se desajustó el cinturón, el chico podía escuchar el tintineo del cinturón, se desabrochó el botón, se bajó el cierre, se bajó los pantalones y tenía una erección inmensa. Y el niño asustado, temblando, con una mano sobre su boca, miraba todo por el resquicio de la puerta. Y ahí donde estaba ese gordo inmenso, con un aspecto bastante hostil, se masturbó sobre las hojas de papel. Cuando finalmente el tipo se alivió, se subió los boxers, se subió los pantalones, se abrochó el botón, se subió el zipper, se hizo el cinturón y comenzó a reírse. Tomó una hoja de papel en blanco de la pila que medio sucia que tenía a un costado de la mesa. Tomó su lápiz y empezó a hacer algo. El niño ya estaba más asustado que nunca. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, dejó la hoja sobre el escritorio y se fue. Quizá pasó una hora entera que el niño no se atrevió a salir, pero cuando se atrevió a salir finalmente, dispuesto a correr como alma que lleva el diablo, se acercó al escritorio y vio. Lo que había hecho ese señor no era otro dibujo, era una nota. Había escrito una nota para él que decía: espero que hayas disfrutado el show. El chico nos cuenta, hoy ya de adulto, que no solo cambió para siempre su ruta del colegio a la casa, sino que eso satisfizo toda su hambre de aventuras para una vida completa. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos.
Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Haz clic en el lado superior izquierdo de la pantalla para visitar el canal del excelente animador que hizo la intro. Visita también al artista que se encargó de hacer el excelente cover para este video. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches. Este pobre joven estaba acurrucado en su cama, casi en posición fetal, abrazando sus propias rodillas. Temblaba y hacía un esfuerzo sobrehumano por no gimotear, por no sollozar, por no romper a llorar. Las razones de su presente estado son más que justificadas. Él mantenía los ojos cerrados por necesidad. Se hacía el dormido. Pero incluso entre la comisura de los ojos, entre sus pestañas, podía ver el rostro de horror de su madre y de su padre mirándolos de vuelta. Oh sí, su madre y su padre lo miraban de vuelta. Él trataba de no hacer ningún sonido. Y como dije antes, era un esfuerzo completamente sobrehumano. Pues él sabía que en el momento en el que tan siquiera hiciera el menor ruido que revelara que estaba en realidad despierto, su vida se iba a acabar de la manera más atroz, más hórrida concebible. Les tengo que pedir disculpas porque me estoy adelantando en esta historia. Vale la pena contarles lo que pasó 4 horas después. Este jovencito se despierta en medio de la noche. Tiene ganas de ir al baño. Así que se quita las sábanas de encima, se pone de pie. Pero cuando abre la puerta con la intención de dirigirse al sanitario que está allá, escucha un ruido extraño y algo pesado cayendo sobre el suelo. Ese bulto pesado cayendo con violencia al suelo, inerte, era su madre. Su padre ya estaba ahí sobre la alfombra, miserablemente muerto. El charco de sangre era inmenso y se aproximaba lento, lento, lento hacia él, hacia su dirección. El charco de sangre crecía y crecía como un río espeso, como una especie de caramelo fundido y rojo, manchando todo el parquet, todo el piso de madera. Pero más importante todavía que el cadáver de su padre y de su madre, era aquella cosa inmensa que caminaba como una suerte de cavernícola. Pero no era ningún cavernícola, era infinitamente más inteligente que cualquier cavernícola. No tenía pelos, poseía de hecho una especie de joroba. Y era tan repugnante y grotesco que tal vez las palabras no alcancen siquiera a hacer una descripción medianamente acertada. Aquella cosa arrojó el cuerpo de su madre, fue eso lo que escuchó. Y cuando comenzó a darse la vuelta, él inmediatamente se metió a su cuarto. Ahí fue cuando hizo el primer esfuerzo sobrehumano por no gritar. Y vaya que se arrepintió por las horas siguientes de hacer lo menos doloroso, que era tirarse de clavado por la ventana, y no importa si se hubiera roto el cuello contra la grama abajo. Quizás eso hubiera sido mejor. Él, en cambio, se metió de vuelta en su cama. Se puso las sábanas encima, temblando.
queriendo llorar a gritos, queriendo aullar del pavor. Pero se apretó sobre sí mismo, con las rodillas a la altura del pecho, y cerró los ojos. Pasaron pocos segundos. Escuchó que la puerta de su recámara se abría lentamente. Él había dejado abierta, pero ahorita se abría más. Alguien la estaba empujando. En completo silencio, solo se oían las bisagras. ¿Alguna vez han sentido esa fea, esa fría sensación de que alguien los observa? ¿O de que algo los observa? Bueno, eso fue lo que sintió él, pero multiplicado por 100 por lo menos. Aquella cosa se quedó mirándolo. Él lo sabía, tenía los ojos cerrados, estaba haciendo el dormido. Debajo de las sábanas temblaba. Entonces, aquella cosa empezó a dar pasos, pero no hacia él, sino hacia afuera. Esto puede sonar como un alivio, pero no, vaya que no. Lo que había hecho era realmente ir a buscar el cadáver de su madre y de su padre para traérselos al cuarto. A su padre lo colocó ahí en el piso y le torció el cuello, de modo que las vértebras sonaron. Todo para que el rostro del señor, para que aquellos ojos llenos de pavor, muertos, miraran al chico. Y lo mismo hizo con la madre, solo que a ella la sentó en la silla. Y también le puso la cabeza en dirección para que viera al chico. Él se había percatado de esto, puesto que de vez en cuando entreabría los ojos de una manera que era imposible notar que estaba tratando de ver algo por el rabillo. Y así estuvo 4 horas. Hay una última cosa que hay que decir. Aquella cosa se manchó la mano de sangre. Él lo supo porque pudo escucharlo manoseando al padre. Se acercó a la cama en dirección a él, pero no le puso un dedo encima, sino que más bien se apoyó hacia adelante y empezó a manotear la pared. Y se escuchaba como un gigantesco pincel, nada más con la yema de los dedos, escudriñando algo sobre la pared. Terminada esta tarea, aquella cosa simplemente se echó al piso. El chico podía escuchar su respiración profunda, la respiración de aquella cosa, aquella respiración grave. Y la cosa se metió debajo de su cama. Vaya que tuvo ganas de chillar. Vaya que tuvo ganas de gritar con todas sus fuerzas cuando lo sintió metiéndose debajo. Cuando lo sintió debajo de la colchoneta acomodándose. Aquel monstruo simplemente se había metido debajo de su cama a esperar. Ya estaba a punto de amanecer. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana. El chico se animó a abrir un poquito los ojos. Vio a su mamá, vio a su papá. Y tenía un plan. Era tratar de salir corriendo o nada. Trató de reunir valor. Se sentó sobre su cama intentando hacer el menor ruido posible para alertar a aquella cosa que estaba abajo. Y entonces lo recordó. Giró un poco la cabeza y vio la pared. Resulta que aquella cosa había escrito algo con la sangre de su padre. Sé que estás despierto.
Las historias más espeluznantes no siempre son de fantasmas, no siempre son de espectros. Algunas de las peores, y ustedes lo saben muy bien, ustedes sí, quienes han visto cosas de la Deep Web, o simplemente encendido el noticiero a una mala hora. Que las historias reales son las peores. Por lo menos para muchos es así. Y esta es una cruda e infinitamente cruel historia real. De esas que quitan la fe en el mundo. De esas, pues, que lo hacen a uno volverse no creyente. Era un tipo que estaba en su cama. Era tarde de madrugada. Esto sucedió en uno de esos barrios donde las casas son de clase media y no tienen dos pisos, tienen un piso. Esas que son tan comunes en Norteamérica. El sujeto tiene sueño ligero, pero aún si hubiera tenido el sueño bastante pesado, sueño de morsa, se habría despertado porque comenzó a escuchar un meneo pavoroso, un ruido infernal viniendo de sus potes de basura. Los potes de basura estaban afuera, dentro de su propiedad, pero afuera. Y de hecho se hallaban más o menos cerca de su ventana. El de su ventana lo que podía ver era un árbol bajo la luz de la luna. Pero entonces escucha ese meneo, ese desastre, ese estruendo, terrible, enorme. Un barullo infernal. Porque encima esos tobos de basura son de los viejos, son los de los metálicos. Un traqueteo tras un traqueteo tras un traqueteo violentísimo. Como no estamos hablando de la ciudad, el sujeto suspira con un ojo cerrado y el otro entreabierto, que deben ser los mapaches o también los gatos. El sujeto es demasiado pasivo como para hacerle daño a un animal. Sin embargo, ocurre algo. Esa pared que tiene al frente, detrás de ella, está la sala. Y la sala tiene una gran ventana. Y quizás sea porque allá en el norte las casas son de un material muy febril, él pudo escuchar muy bien cuando algo que sin dudas era humano, o por lo menos iba en dos pies, forzó la ventana, la rompió y se metió dentro de su casa. Siente que el corazón se le para. Se siente en su colcha, en plena oscuridad, parpadeando, pestañeando. Y entonces escucha al extraño caminando por el pasillo de su casa. Oye los pasos lentos y pesados, hasta que él, con tan solo el sentido de la audición, sabe perfectamente que el extraño está parado allá a la puerta de su cuarto. El tipo abraza sus propias piernas y se queda en silencio, mirando en la dirección oscura en la que él sabe que está el pomo de la puerta, esperando
escucharlo crujir o moverse. Sin embargo, finalmente, como por un milagro, como por una segunda oportunidad de la vida, oye cómo el sujeto finalmente se va. Y él inmediatamente aprovecha el menor chance para agarrar el teléfono y llamar a la policía, discar el 911. Al principio viene una patrulla. Los policías se ponen a revisar el área, él le está contando a uno. Y de pronto nota que otro de los policías desde el otro lado de la casa, afuera, en la puerta de entrada, se le queda viendo como con mala cara al tipo. Y le hace así. El sujeto en pijama, acompañado del otro policía, se acerca y le pregunta, ¿qué pasa? Es entonces cuando el policía lo interroga. ¿Tú no escuchaste nada extraño afuera de tu casa? El sujeto menea otra vez la cabeza casi de manera estúpida y dice, no, yo no sé nada. El policía entonces señala hacia los tobos de basura volteados que están allá pegados a la pared y le pregunta, ¿no sabes nada de la mujer muerta y mutilada que acabo de encontrar ahí, entre tus tobos de basura? Era invierno y hacía un frío de los mil demonios. La nieve que se arremolinaba y tapaba las entradas y no permitía el libre tránsito de los vehículos era fiel testimonio de ello. Todo el mundo tenía que salir así, no importa cuántos abrigos se pusieran encima, todavía tenían un frío del demonio. Todos y todas con sus bufandas, todos y todas exhalando largos vaporones de neblina cada vez que respiraban. Así. O así. Abrazándose a sí mismos y a sí mismas. Con bufandas. Este era un estudiante de la universidad. Y estaba en periodo de exámenes. Vaya, vaya miedo, vaya psicoterror. A él le fascinaba la noche, simple y llanamente porque la quietud era tal que podía estudiar como en ninguna otra hora. Y como la universidad permitía que la biblioteca estuviera abierta las 24 horas, él aprovechaba eso. Compraba su buen vaso de café expreso y se sentaba a estudiar. Y poco a poco, desde las 8 hasta las 11 de la noche, podía ver cómo la gente se arremolinaba. ¿Ustedes alguna vez se han quedado hasta la hora de salida cerca? Cómo la gente poco a poco va siguiendo ese ritual. El ritual de despedida, se dan el besito, todos respiran, todos botando largos vaporones por el frío. Estaba la calefacción encendida dentro de la biblioteca, por supuesto que sí, pero aún así el frío era intenso. Y cada vez que la gente respiraba, el neblinón, el vaporón. Y el ritual, se arremolinaban en torno a la puerta, conversaban unos con otros, fulanito con menganito, menganito con sultano, y se iban retirando poco a poco, 11:15, 11:20, 11:30 de la noche. Cada vez estaba más en silencio todo.
hasta que a las 12, lo único que se escuchaba por aquí y por allá era la señora barriendo. Y este joven seguía estudiando. Y estudiaba y estudiaba y se quemaba las pestañas. Esa era su forma de combatir el miedo de los exámenes, estudiando hasta desfallecer. Una de la mañana, el silencio era absoluto. Dos de la mañana, ya había tenido suficiente, se sentía preparado. Así que cerró los libros y cada vez que cerraba un tomo, ¡pum!, se escuchaba por toda la biblioteca, amplificadísimo. Dejó los tomos donde los tenía que dejar porque era un estudiante responsable y se fue. Al abrir la puerta y cerrarla detrás de sí, ¡madre mía, el frío! Casi inmediatamente empezó a respirar el neblinón que le salía de la boca. Y podía ver allá a lo lejos a la calle, los faroles, esa única luz amarillenta, más silente, y los carros pasando de acá y por allá, y las pocas personas que caminaban, todas botando neblinones por la boca. Hacía un frío terrible. Y él se había visto enfrentado a dos opciones. Una, tomar el camino largo hasta el complejo departamental de estudiantes, o pasar por debajo del puente peatonal, seguir por el parque y tomar un atajo. Un atajo de por lo menos 45 minutos, porque el camino normal, el camino regular, tenía que darle la vuelta a todo el campus, toda la cancha de fútbol, toda la cancha de básquet, todo el complejo de piscinas, incluso los edificios administrativos de la universidad, para rodear y llegar hasta el complejo. En cambio, el atajo era directo. Tenía que pasar por el parque. Pero había un problema: en el parque había muy poca iluminación. Todavía menos si estamos hablando de una fría noche de invierno. Pero valía la pena. Él tenía los pantalones bien puestos, sus huevos bien asumidos, así que iba a tomar el atajo, se le ocurrió, porque además tenía sueño, ¿vale? Y no quería hacerse toda la larga caminata. Estaba tan cansado que ni siquiera sus propios pensamientos lo iban a poder acompañar durante la larga caminata. Entonces comenzó a caminar. Y lo único que podía escuchar era el sonido de sus propias pisadas. Está caminando por debajo del puente peatonal. No. Una de las luces de debajo del puente hace así, parpadea. Parecía ya una película de terror. El silencio era absoluto. La brisa era bastante ignominiosa, asustaba. Meciendo la copa de los pinos. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando él, demasiado ocupado para echarse aliento lo más caliente posible sobre los guantes, cubriendo esas manos que estaban heladas, levanta la mirada y ve que hay una persona ahí al final del camino de debajo del puente. Una persona que ni siquiera lo está mirando. Una persona que está parada viendo al frente. Completamente quieta, y estaba en un ángulo en que la luz no le iluminaba bien la cara. La persona estaba ahí de pie. Si él seguía caminando, le iba a pasar por delante, le iba a pasar por el frente. Él, como nos sucede a muchos de nosotros y nosotras también, que no queremos entablar ningún contacto social, y menos en una situación así, pasó de largo. Como quien no quiere la cosa, como quien no reconoce la presencia del otro, simplemente. Un peatón más. Pero cuando pasa de largo y se está adentrando al parque, que está bien oscuro, escucha pisadas detrás de él, pisadas amplificadas en la nieve. Dos pisadas cortas, lo suficiente como para que él se pare y se dé la media vuelta. Resulta ser que esa persona misteriosa que estaba ahí de pie se había dado la vuelta para encararlo. No se había movido, pero se había girado para encararlo, para verlo.
y al chico le sorprendió que no le podía ver la cara porque la luz no lo permitía. Era como una silueta negra completamente. Era una persona, de acuerdo, estaba ahí, estaba de pie, estaba presente, pero no le podía ver la cara. Y se había girado para verla. Pero incluso ese detalle, ese hecho, no era suficiente como para entablar una conversación. Así que él se dio la media vuelta atrás y comenzó a caminar. Más temprano que tarde comenzó a escuchar pisadas detrás de él. Pisadas. Él, sin detenerse, giró la cabeza por sobre el hombro y resulta que el tipo lo estaba siguiendo. Pero hay un detalle extraño, una cosa curiosa. No lo veía caminar, simplemente lo veía cerca de él, como a 15 pasos detrás. Era como que cuando él se giraba para verlo, el tipo se detenía. Y estaba así. Encarándolo, sin poderle ver la cara. El tipo menea la cabeza con disgusto, con desdén, y sigue caminando, y empieza a caminar más rápido. Los nervios lo traicionan. Ese es el momento en que un hombre se hace el macho. Pero los nervios lo traicionaron. Silencio total, el sonido de la brisa. Ya los carros ni se escuchaban. Estaba completamente solo, salvo por ese tipo. Comenzó a caminar más. Y entonces dio un respingo cuando escuchó un paso muy cerca suyo, muy cerca detrás de él. Como si el tipo de repente se hubiera echado a correr a toda velocidad y se hubiera parado. Esta vez a solo 5 pasos. Y era un tipo bastante alto. Él se dio media vuelta inmediatamente asustado. Y ahí estaba, sí, a 5 pasos. Sin moverse. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Él levanta los brazos. ¿Qué te pasa? Empieza a exclamar en voz muy alta. ¡Déjame en paz! Retrocede, sin dejar de verlo, caminando hacia atrás. La figura no se mueve. Parece que fuera requisito sine qua non que él no lo viera para que el otro comenzara a moverse. Sus nervios lo traicionan, comienza a gritar como para tratar de llamar la atención de alguien. Y se echa a correr con todas las fuerzas que puede. Empieza a correr, dejando un borbotón de nieve detrás de él, gritando. Y mientras está corriendo, gira la cabeza y entonces sí lo ve moverse. Aquella cosa se movía de manera acartonada, casi graciosa, pero lo estaba persiguiendo y eso era lo que lo hacía trágico. Pero finalmente ganó. Con el corazón en la garganta logró llegar hasta los dormitorios, chillando lo suficiente como para que las luces comenzaran a encenderse a lo largo y ancho del complejo departamental. Aquella figura extraña lo dejó de seguir. Parece que decidió más bien quedarse en el último trecho de árboles, mirándolo. El chico se quedó ponderando acerca de ello durante mucho, mucho, mucho tiempo. Más nunca tomó ese camino, más nunca se quedó hasta tarde en la biblioteca. Porque a pesar del miedo a los exámenes, esa noche conoció el horror verdadero, el terror auténtico. En especial cuando finalmente se le ocurrió una mañana mientras tomaba café y miraba a la gente botar largos borbotones de neblina por la boca. En el frío, aquella figura no expulsaba neblina por la boca. De aquella figura, de aquella silueta negra, no salía neblina en aquella noche tan fría. Fuera lo que fuera entonces, aquella persona no respiraba.